Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a otro programa de Primer Plano y como nos ocurre con frecuencia aquí los temas se pueden imponer. Está la fuerza de un tema que simplemente no podemos evitarlo y en este caso se trata de la entrevista que hizo Carmen Aristegui al expresidente Miguel de la Madrid el día 15 de abril y que en mayo sacó al aire la semana pasada y que ha producido un cierto terremoto político por dos razones, por el contenido de la entrevista y por lo débil que se encuentra ahora el acuerdo político nacional. Sobre una debilidad en el momento de la elección, como resultado de las elecciones del 2006, viene después un problemón económico, luego se viene el problema de la influenza, y por si fuera necesario, para que lloviera bien sobre mojado, viene ahora esta entrevista en donde, como ustedes ya saben, no creo que haya nadie que no se haya enterado, el punto central es de un expresidente que acusa a otro expresidente de algo que desde luego nadie se puede llamar a sorpresa, pero que es importante porque como es una especie de catalizador sobre nuestros problemas, lo acusa de corrupción, de haberse, entre otras cosas, embolsado quizá la mitad de la partida secreta, que fueron 10 mil millones de pesos Carlos Salinas durante su sexenio, y también de que su hermano mayor, Raúl Salinas, según De la Madrid, está implicado en relaciones con el narcotráfico. Ese es el tema con el que abrimos y lo dejo sobre la mesa. Yo creo que sería, además de este señalamiento de la corrupción de la familia Salinas, que toca ampliamente porque no solo se refiere al expresidente Salinas, al cual dice que se le abrieron diversas cuentas con recursos que le entregaban presuntamente narcotraficantes al hermano o a los hermanos, porque habla de los dos, uno hizo menos dinero que el otro, y abrieron cuentas que se han descubierto de Carlos Salinas en 13 países, no solo en uno, no solo en Suiza, sino en Estados Unidos, Canadá, Italia, etc. La otra cuestión que me parece que hay que destacar es el apoyo del Estado mexicano corporativo a la quina y el rechazo de la quina cuando viene una confrontación y va revelando una serie de cosas que comentando con un grupo de amigos ahí, investigadores del Instituto de la UNAM, decíamos, bueno, este no abrió la caja de Pandora, sino de Pridora, porque van saliendo una cantidad de cosas, ¿no? Aquí y allá. Porque dice que la quina hace acopio de armas para enfrentarse al Estado mexicano, al gobierno de México, dice, y al ejército. Lo ha negado la quina, desde luego, pero aquí dice que no se le sembraron las armas, que las armas efectivamente existían en ese sitio y en otros varios sitios. También habla de que no le gustaba la candidatura de Salinas y que apoyó a otros candidatos, apoyó a Aguilar Talamontes, Aguilar Talamontes, que entonces era el líder del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Hay unos lapsus muy afortunados. Pues es un lapsus bastante cliché en los medios, ¿no? Pero en todo caso, va contando una serie de apoyos al sistema corporativo y en donde De la Madrid declara, bueno, ellos nos apoyaban para evitar que se vieran nuestros errores, nuestras trampas, y nosotros lo mismo hacíamos con ellos, había una correspondencia. Incluso en algún momento Carmen Aristegui le dice, bueno, eso se puede llamar complicidad. Dice, bueno, pues llámelo complicidad, sí se puede llamar complicidad. Oye, eso es un poco cínico, le dice Carmen, ¿no? Dice, es que hay que ser un poco cínico para poder gobernar. Entonces, sale pues por donde le va uno viendo, y muchas son cosas que salen espontáneamente, a pesar de que se ha dicho que De la Madrid estaba mal de sus cabales y de que no podía hacerse una entrevista, que era un abuso de confianza, etcétera. Lo que va diciendo tiene una congruencia, aunque tenga ciertas carrasperas o ciertas dubitaciones, más bien de hablar que de lógica de lo que va diciendo. Yo creo que lo,